Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Este es SIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio, cumpliendo como siempre nuestra cita de todos los sábados, 9:30 de la mañana, aquí en Canal Institucional. Yo soy Yesid Vaquero, bienvenidos, comenzamos. Y lo hacemos en Tunía, corregimiento de Piendamó, en el Cauca. Hasta el colegio de esa población llegamos con el programa Innovapi Junior, que busca incentivar la creatividad y la originalidad en los estudiantes del país. Bajo el lema Creatividad, Innovación, Emprendimiento y Respeto por la Propiedad Industrial, fue creado este año por la Superindustria el programa Innovapi Junior, que busca llegar con su mensaje a colegios de todas las regiones del país y que esta semana viajó hasta una zona apartada, a la Institución Educativa Técnica de Tunía, en el Cauca. Qué interesante buscar en el niño y en el joven que sean creativos, que no sean imitadores, que no sean de esa generación de bajar, cortar y pegar, sino que traten de innovar desde las aulas y ojalá desde sus hogares. Para profesores, alumnos y directivas de esta institución en particular, el tema fue muy bien recibido y su participación activa en las charlas, dadas las características del colegio. Casi nadie entiende en el medio en que estamos lo que es una patente, ni la importancia de lo que es registrar los inventos que uno haga. Cuando el muchacho ve que eso puede ser una opción de vida, yo que pienso que es un gran estímulo para que ellos puedan hacer realmente cosas importantes en su comunidad. El colegio es reconocido por promover la ciencia y de hecho cuenta en sus instalaciones con un laboratorio donado por el gobierno de Japón donde realizan sus investigaciones los especialistas del Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT, con el apoyo de la Fundación para la Investigación y el Desarrollo Agrícola FIDAR, y al cual acceden también los estudiantes de esta institución. Pareció muy interesante porque pues se trataron muchos temas como la creatividad, innovación, hay aspectos, temas que no conocía bien. Y los potenciales inventores sacaron sus propias conclusiones. Pues los inventos, pues primero sería patentarlos, mejorarlos y ponerlos al servicio de la comunidad. Mis inventos primero fue el papel a partir de estiércol, el panel solar casero, también está un sistema de sensores y la hidrólisis. El aula de propiedad industrial de la superintendencia continuará visitando colegios públicos y privados en todo el país a través de los talleres y conferencias de su programa para niños, niñas y adolescentes, Innovapi Junior. El portal www.plagiosos.org fue bloqueado temporalmente por orden de la superindustria mientras se investiga si vulnera o no los derechos de una estudiante a quien se le acusa de haber cometido un plagio en su tesis de grado. Una estudiante bogotana presentó su tesis de grado en una universidad privada para alcanzar la licenciatura en filosofía en abril de 2014. Sin embargo, cumplir con ese requisito académico le ha causado muchos dolores de cabeza por causa de información malintencionada que se publicó de ella en internet. En un portal en internet llamado Plagiosos, subieron información mía sobre mi tesis de grado y, bueno, además también información muy personal. Un anónimo la acusó de haber plagiado su tesis de grado, señalamiento que fue desmentido por la propia universidad. Se toma la decisión en la universidad, revisan mi caso con un grupo de abogados, de profesores, dictaminan que no hay plagio alguno y que ya esto pues se dan cuenta que es algo personal porque al tiempo en que ellos revisan mi caso empiezan a aparecer muchísimos comentarios en diferentes diarios nacionales y en blogs. María Salomé se asesoró jurídicamente y acudió a la Delegatura de Protección de Datos Personales de la Superindustria, donde se tomaron medidas en contra de la página plagiosos.org. En la página se citan datos personales de la titular. En esa medida se ordenó el bloqueo de esos datos personales que aparecen en este sitio web por considerar que no se le está garantizando a la titular el derecho que tiene de acceder a su información, solicitar la corrección, rectificación o supresión de datos personales. Los derechos al buen nombre y al trabajo de María Salomé se vieron muy afectados. Se postuló a varios empleos, pero recibía respuestas desalentadoras. No podemos contratarte porque eres un riesgo para nosotros. Entonces nos preocupa que la persona sepa que tú estás laborando acá y venga y, no sé, te eche un ácido
o vaya más allá. Esto refleja el nivel de complejidad al que puede llegar una vulneración a la información personal, pues su bienestar psicológico también se ha visto violado desde un portal web sin ningún responsable. Se trata de un sitio anónimo, no se conoce en realidad, o cuando se ingresa al sitio web no hay información de quién está detrás de esta página. Por lo pronto, esta joven logró hacer valer sus derechos de habeas data y ahora, con desconfianza hacia las redes sociales, continuará con su trámite judicial ante la Fiscalía. Hay que tener muchísimo cuidado con todo lo que haces porque, pues, desafortunadamente, estamos en un país donde, no sé, a la gente le puede dar envidia ver que alguna persona triunfa en algo y, pues, los medios virtuales se prestan para esto, para que tú difames de alguien. La superindustria continuará con la investigación y, en caso de hallar más pruebas de vulneración contra los datos personales, podría imponer sanciones cercanas a los 1.200 millones de pesos. Bien, es el momento para nuestra pregunta frecuente de hoy, que tiene que ver con los inventos patentados en Colombia que ya existen en otros países del mundo. Buenos días. Tengo un invento patentado en Suiza y ahora vengo a vivir a Colombia. Mi pregunta es, ¿puedo volver a patentarlo aquí en Colombia? Recuerden, como siempre, que la respuesta la estaremos entregando al final de esta emisión de SIC TV. Por ahora, les hablo del grupo de trabajo de esta entidad que estuvo reunido en Suiza hablando del Protocolo de Madrid. Esta semana, con la presencia de la superindustria en representación de Colombia, se reunió el Grupo de Trabajo del Protocolo de Madrid en la sede de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, OMPI, en Ginebra, Suiza. El Protocolo de Madrid es un tratado al cual se adhirió Colombia en 2012 y que busca facilitar la protección de las marcas a nivel internacional. Del protocolo hacen parte hoy en día más de 90 países. Las ventajas del Protocolo de Madrid como herramienta que ayuda en la administración de ese portafolio deberá llevar en un futuro cercano a las empresas con marcas registradas en varios países a buscar unificarlo a través del tratado. Los registros internacionales de marcas se han simplificado, son mucho más fáciles de realizar y los costos asociados a estos procesos de registro, así como los honorarios en los que debíamos incurrir para pagar a los agentes en cada país o en cada parte contratante, eran muy altos. Hemos realizado registros de marcas en países como China. Sin embargo, aún falta que se vinculen al protocolo países vecinos, que harían aún más atractivo el tratado para las empresas locales. Parte de nuestro proceso de expansión incluye que lleguemos a muchos países. Y vemos que países que hacen parte de nuestro mercado natural, como es América del Sur, no han adherido a este protocolo. Pero el tratado y sus beneficios no son excluyentes. Inclusive, es más fácil para las pequeñas en el sentido de la administración posterior del portafolio para propósitos de renovación y porque en principio la solicitud la puede hacer sin necesidad de designar ningún abogado en los otros países. La invitación es a que las empresas del país aprovechen el Protocolo de Madrid, del cual Colombia hace parte desde hace ya 3 años. Bien, es momento para contarles de la conformación de un cartel de papel higiénico en Chile, al que se le conoce como Cartel del Confort. Papel higiénico, toallas de papel, pañuelos desechables, productos básicos de la canasta familiar en que los consumidores hemos sido víctimas de un cartel. Este titular pareciera una réplica de muchos otros que invadieron noticieros en Colombia hace un año, cuando la superindustria abrió investigación por el presunto cartel del papel higiénico. Como vemos, en Chile acaba de pasar lo mismo y desde la semana pasada Latinoamérica está pendiente de más detalles del denominado cartel del confort. En Chile nosotros al papel higiénico decimos generalmente papel confort, y justamente confort es una de las marcas que está cuestionada y que se autodenunció dentro de este proceso. Consumidores chilenos han tendido a preferir la marca que, digamos, no participó de esta colusión. Cuando Colombia recibió la noticia del presunto cartel del papel higiénico que llevaba fijando precios por más de una década, parecía insólito. Pero esa investigación de la superindustria hizo que otras autoridades latinoamericanas prendieran las alarmas. Mire usted qué es útil y es apropiado, es conveniente que las autoridades de competencia de los distintos países del mundo hagan un monitoreo sobre las decisiones que se van adoptando en otros países por parte de sus homólogos. Si unas empresas están cartelizadas en un país, nada es obstáculo para pensar que puede estar cartelizado en otro país.
Según las pruebas obtenidas por la superindustria, algunas directivas de las empresas investigadas acordaban citas en restaurantes y hoteles para fijar nuevas condiciones en el mercado. Igual pasaba en Chile. Las reuniones en sí, en primera instancia, según lo relata la Fiscalía, se habrían comenzado a realizar, por ejemplo, en un cuerpo de bomberos, luego en un club de golf, después en hoteles de la capital. La indignación chilena no se hizo esperar. Yo le voy a mandar una carta al señor Mate para que me diga cómo se hace, porque así podría pagar deudas, pues. Pido perdón y me echo el pollo. Una vergüenza nacional. En Colombia, la superindustria ha logrado obtener importantes datos en investigaciones gracias al laboratorio forense, pero en Chile los acusados fueron más allá. Incluso, ejecutivos de CMPC tiraron computadores al canal San Carlos para hacer desaparecer la evidencia de las irregularidades. Tanto en Chile como en Colombia no se ha tomado una decisión final frente a los carteles del papel higiénico. Ambos países presentaron a sus respectivos congresos mejoras a la ley de competencia. Y allá y acá hay proyectos de ley que tienden a establecer parámetros diferentes para generar mayor capacidad sancionatoria a la autoridad. En eso hay similitud. Colombia aún no ha entrado a debatir si la cartelización se debe pagar con pena privativa de la libertad. Fitness es una palabra que muchos asocian con salud y ejercicios. Pues bien, también esta semana la Superintendencia de Industria y Comercio reconoció Fitness como marca de Nestlé para identificar cereales y alimentos, negando la pretensión de otros interesados. La Sociedad Mexicana Cereales y Pastas SADCB solicitó ante la superindustria el registro de la marca Golden Foods Golden Fit, pero la multinacional Nestlé se opuso con fundamento en su marca registrada Fitness. Es una marca que está registrada en conjunto, que no solamente comprende el elemento nominativo Fitness, sino que también comprende unos elementos gráficos que han sido pues susceptibles de protección. Para demostrar su condición, Nestlé allegó pruebas que en primera instancia y tras el análisis de la superindustria determinaron las características especiales del producto Fitness en su conjunto. Este es el signo declarado como notorio por la superindustria para el periodo comprendido entre enero de 2011 y diciembre de 2013. En consecuencia, fue negada en principio la marca solicitada, que competiría directamente con el cereal de Nestlé, por considerar que existía un riesgo evidente de confundibilidad con un signo notorio. Importante también hacer la aclaración que se reconoció la notoriedad de la marca Fitness, pero en conjunto, es decir, a partir de esta decisión no quiere decir que se le vaya a impedir a los terceros utilizar la denominación Fitness solita, exclusivamente, sino que se reconoce la notoriedad en conjunto. Las pruebas presentadas por la multinacional incluyeron cifras de ventas y porcentajes de mercado que demuestran su liderazgo en los años de la medición como marca para identificar cereales y el posicionamiento ante el consumidor de la silueta de la mujer en su producto. No solamente demostraron que es un signo que la gente reconoce y prefiere, sino que también demostraron la inversión en publicidad que han hecho, alrededor de mil millones de pesos por cada año de los años demostrados, y también demostraron unas altas sumas en venta. Esta es la primera vez que la entidad declara notorio el signo Fitness. Contra la decisión procede el recurso de apelación ante el superintendente delegado para la propiedad industrial. Está listo el reglamento técnico para quienes fabrican y venden electrodomésticos, que los obligará a informar cuánta energía consume cada uno de estos aparatos que por lo general se usan en casa. Mientras crecen las advertencias por el fenómeno del Niño y el llamado al ahorro de agua y energía, la superindustria junto al Ministerio de Minas y Energía ya tienen listo un nuevo reglamento técnico que nos ayudará a todos los colombianos a ahorrar. Y obliga a todos los comercializadores, importadores y productores de electrodomésticos al país que informen de forma clara, precisa, muy didáctica a los consumidores el gasto de energía eléctrica de un electrodoméstico. El nuevo reglamento, que ya está expedido pero entrará en vigencia a partir del segundo semestre de 2016, fue creado por el Ministerio de Minas por la preocupación de un gasto innecesario de energía que se evidencia en todo el país. Las personas muchas veces adquieren un electrodoméstico porque es más barato, sin darse cuenta que es un producto poco eficiente energéticamente y va a fin de cuentas a pagar mucho más por lo que vale el electrodoméstico y el consumo de energía que si comprar un electrodoméstico que es ahorrador de energía. La eficiencia de buenos aparatos dentro del hogar, que además contengan información verídica y clara, se traducirá en una gran ventaja para el consumidor. Especialmente el ahorro, ¿sí? Los colombianos pagamos muchísimo en nuestras cuentas de luz, de gas,
y con base en este sistema, pues los consumidores ya vamos a ser más conscientes que podemos ahorrar más, que podemos gastar mucho menos. Inclusive los equipos les van a informar, cuando uno compra un electrodoméstico, en los manuales le va a decir en promedio cuánto ahorro tiene por año. El reglamento cobijará todo lo que requiera una toma de energía en su hogar para que funcione, desde la plancha, pasando por el televisor, hasta el computador. Vamos a una primera pausa. Mensajes a través de Canal Institucional, pero ya regresamos con más SIC TV. Son las visitas administrativas realizadas este año por la Dirección de Cámaras de Comercio de la Superindustria, a igual número de comerciantes del país que ejercían su actividad mercantil sin estar inscritos, como lo ordena la ley, en la Cámara de Comercio de su región. La campaña de formalización fue realizada en ciudades como Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Riohacha, Santa Marta y Sincelejo, entre otras, y logró que casi la mitad de estos comerciantes legalizara su actividad. Bien, estamos de regreso ahora para hablarles de algunos de los nominados y sus creaciones para llevarse el Premio Nacional al Inventor Colombiano versión 2015. Crece la expectativa por saber quiénes serán los ganadores del Premio Nacional al Inventor Colombiano 2015 ahora que se conocen los concursantes nominados. En este capítulo hablaremos de las propuestas presentadas por este grupo de innovadores natos en la categoría de industria. Nos hemos encontrado con la necesidad actual de la movilidad limpia, del desarrollo de tecnologías que ayuden a estos procesos de movilidad, y nos encontramos ahora con este proyecto que nos ha apasionado, nos ha llenado como de objetivos claros para desarrollar esta idea. El proyecto que estos cuatro amigos antioqueños profesionales denominan UCB, o Unidad de Control de Bicicletas Eléctricas, consiste en un dispositivo creado por ellos que integra el sistema de identificación, el de comunicaciones y el de seguridad para de manera remota monitorear el medio de transporte. Por su parte, otro nominado proveniente de Pamplona, norte de Santander, también habló desde su tierra. Los objetivos que tengo con este producto son poder patentarlo, armar el portafolio de propiedad intelectual con él, poder fabricarlo y poder llegar a distribuirlo a los cerca de 100 millones de personas que podrían necesitarlo hoy en el mundo. Este es un dispositivo que se usa desde la fonoaudiología para realizar estimulación táctil intraoral en pacientes con problemas de habla o deglución. Y el tercer nominado en esta categoría es Halo Sport, un equipo conformado por Caterine Lozada, administradora de negocios internacionales, y Juan David Valencia, estudiante de décimo semestre de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Ibagué. Mi invento consiste en una bebida isotónica, es decir, una bebida para deportistas, con el objetivo de poder reponer los electrolitos perdidos durante la actividad física. Esta bebida es totalmente natural, no tiene ningún tipo de colorante, preservante químico o elementos artificiales, y es una bebida totalmente hecha por los campesinos colombianos. La semana entrante presentaremos los inventos nominados para el premio en la categoría de investigador. Como todos los años, la Superintendencia de Industria y Comercio, en una rendición de cuentas, estará lista para contarles a los colombianos lo hecho durante un año en defensa del consumidor. El próximo viernes 20 de noviembre la Superindustria tiene una cita con todos los colombianos. Ese día se cumplirá una nueva rendición de cuentas para contarle a todos los ciudadanos qué hizo la entidad durante el último año. Es importante en la medida en que los ciudadanos pueden participar de los planes, de los resultados y de las ejecuciones que ha tenido la Superintendencia en un periodo de tiempo. Toda esta información nos ayuda a mejorar y nos ayuda también a tener unos insumos necesarios para planear el próximo año. En la actual administración, las rendiciones de cuentas se han realizado en ciudades como Villavicencio y Cali, y en esta oportunidad Bogotá, en las instalaciones de RTBC, será el escenario para que cada delegatura y oficina no solo entregue su balance, sino proyecte el trabajo para 2016. El superintendente todos los años nos da unas directrices generales sobre cuáles son los propósitos de la siguiente vigencia. Con base en esa información, cada delegatura, cada oficina, cada uno de los equipos de trabajo se reúne, también mira, digamos, cuáles han sido los resultados de vigencias anteriores, cómo nos ha ido, y hace una propuesta de trabajo. La rendición de cuentas de la Superindustria se ha caracterizado por abrir espacios para que la ciudadanía participe, pregunte y se informe, lo que reciben con agrado muchos consumidores. Sí, es importante porque de una u otra manera nosotros necesitamos expresarnos sobre la gestión que cumplen las entidades, y más que las entidades, los funcionarios, ¿no? Sin embargo, no solo este 20 de noviembre, el espacio para la ciudadanía estará abierto.
La entidad mantiene esa posibilidad. Nosotros durante todo el año hacemos participación ciudadana y rendición de cuentas. Los eventos o la SIC móvil, los chats con el súper, el chat que nosotros tenemos de manera permanente, hacen parte de la rendición de cuentas que hacemos de manera frecuente. En 2015, más de 600.000 ciudadanos han utilizado los diferentes canales de atención para aclarar inquietudes sobre las tareas de la superindustria. Entidad que ha tenido crecimiento en temas vitales para la protección de la industria y el consumidor. Podemos hablar de 2012 hacia acá. En el tema de las multas hemos tenido un incremento del 500%. Hemos pasado de imponer multas por un valor de 73 mil millones a casi 500 mil millones de pesos. Creo que eso da buena cuenta de la gestión que estamos realizando. Y toda esa información disponible al público hace que el ciudadano se llene de confianza y quiera participar de estos espacios. Me encantaría tener la oportunidad de ver ese tipo de programas donde uno, aparte de aprender mucho, se informa qué es lo más importante y puede dar una opinión. La rendición será transmitida en vivo el 20 de noviembre desde las 11:30 de la mañana a través de www.sic.gov.co. Es tiempo para nuestra segunda pausa. Mensajes a través del canal institucional. Pero cuando regresemos, entre otras cosas, la respuesta a nuestra pregunta frecuente de hoy. Y desde luego, más SIC TV. Durante estas dos semanas de estreno de la cuarta unidad móvil de la Ruta del Consumidor, que atiende exclusivamente a los consumidores de la capital de la República, se han atendido más de 1.885 ciudadanos con sus diferentes consultas sobre servicios públicos, salud, garantías, entre otras. La próxima semana, entre el 9 y 13 de noviembre, el bus estará visitando la localidad de Tunjuelito y se ubicará al frente de dicha alcaldía. Esto es en la calle 51 Sur, número 735, y la atención es desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Bien, hablamos con varios expertos e innovadores en biotecnología para averiguar acerca de sus logros en la particular rueda de negocios que recientemente promovió la Superintendencia de Industria y Comercio. El éxito de la primera rueda de negocios para proyectos basados en patentes de biotecnología quedó plasmado en los 15 espacios de inversión que se generaron y en una sensación inequívoca de que en Colombia su apreciada materia prima incluye también un recurso humano excepcional. Es un país con gran seguridad jurídica, que ofrece mucha confianza al inversionista. Desde hace muchos años, que se conoce ya muy bien, con lo cual yo creo que el inversionista extranjero se siente muy tranquilo aquí, con gente muy preparada, el nivel de las universidades es muy alto. Ese es uno de los países de Latinoamérica donde un inversionista extranjero se siente más cómodo. Esta idea, promovida por la superindustria, de reunir en un mismo recinto a investigadores y dueños de patentes con inversionistas nacionales e internacionales, demostró que más allá de cualquier resultado económico hay mucho que mostrar y también mucho por aprender. Hay muchos productos tecnológicos, hay muchas tecnologías colombianas que están listas para transferir a las empresas que pueden comercializarlas, pueden fabricarlas. En el selecto grupo de inventores con patente de biotecnología hubo representantes de empresas públicas y privadas, así como representantes de universidades, todos con innovaciones interesantes. Consiste en el desarrollo de una bioformulación, la cual se elaboró a partir de las esporas de hongos filamentosos que en determinadas concentraciones y en determinadas condiciones me atacan a la hormiga arriera. La hormiga arriera es una de las principales plagas que se tienen en el país. Incluso se hizo presente, procedente de Manizales, doña Carmen Jaramillo López, la única inventora que no pertenecía a ninguna organización en particular y que llegó con su hijo a probar también sus fuerzas y creatividad. La investigación y cada vez me gusta más. En este momento trabajo con hongos medicinales, mi hijo tiene la empresa y yo sigo investigando. Es un proceso nuevo para la producción de un hongo que se llama Ganoderma lucidum. El hongo Ganoderma lucidum es un hongo que potencia el sistema inmune. El balance al final fue muy positivo porque los inversionistas ganaron proyectos prometedores para invertir, los inventores conocieron el potencial de su conocimiento y curiosidad científica y el país supo que la biotecnología ya no es ciencia ficción. Bien, y para responder a nuestra pregunta frecuente de hoy que decía si se puede patentar o no una invención en Colombia que ya ha sido patentada en el extranjero, la respuesta la tiene José Luis Salazar, él es el director de nuevas creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. Buenos días.
La ley aplicable en Colombia, es decir, la decisión 486, establece como uno de los requisitos para que una invención pueda ser patentada que esta debe ser nueva. ¿Qué significa esto? Que no puede haber sido desarrollada o patentada en otra parte del mundo con anterioridad a la presentación de esa invención en Colombia. Y ahora sabemos que los caldos de gallina de Doña Gallina no son solamente de gallina. Los detalles de este y otros temas en nuestro próximo capítulo de SIC TV. En el próximo capítulo de SIC TV seguiremos conociendo a los nominados al Premio Nacional al Inventor 2015 en sus diferentes categorías. Tendremos sus historias de vida y proyectos presentados con los que el jurado tendrá que debatir para escoger al mejor. La próxima semana el Superintendente de Industria y Comercio junto a todos sus delegados y demás funcionarios se reunirán para llevar a cabo la Planeación Estratégica 2016 a propósito de la rendición de cuentas al público que se avecina. En esta reunión de planeación estratégica se tendrán en cuenta los logros obtenidos y próximos objetivos de la entidad. Y tendremos el desarrollo de una sanción por más de 451 millones de pesos que acaba de imponer la superindustria a la compañía Koala por publicidad engañosa, al emitir en sus comerciales ciertas características de las gallinas supuestamente empleadas en la elaboración de los nuevos caldos Doña Gallina Criolla. Bien, por hoy no es más. Llegamos al final de esta emisión de SIC TV, pero solo por hoy, porque nuestra cita es el próximo sábado, 9:30 de la mañana, aquí en Canal Institucional. Si usted tiene una duda, alguna pregunta o sugerencia, no olvide que puede hacer a los distintos medios que tenemos preparados para ustedes. El primero, nuestro correo electrónico, contáctenos@sic.gov.co, o también a las distintas redes sociales. En Facebook, por ejemplo, somos Superintendencia de Industria y Comercio, y en Twitter somos @sicsuper. Pablo Felipe Robledo, Superintendente de Industria y Comercio, también tiene un usuario en esa red social. Él es @pfrobledo. Gracias por permitirnos estar con ustedes y nos vemos dentro de 8 días. Este es SIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio. Valoramos lo que tú valoras.